Buenas tardes, les saludo cordialmente. Soy María Soledad Hochstetter, secretaria general de la universidad. Y antes de empezar y dar inicio a esta ceremonia, quería dar la bienvenida y agradecer a quienes asisten el día de hoy, especialmente a los alumnos y alumnas que hoy se titulan, y también a aquellos y aquellas que los acompañan en esta ceremonia en modalidad virtual. Desde luego que hubiésemos querido que la celebración que hoy nos convoca se hubiese dado de un modo distinto, no solo presencialmente, sino también con la solemnidad que es debida para esta ocasión en el aula magna de nuestra universidad, permitiéndonos compartir la emoción que implica el término formal de estos años de estudio, la dedicación que cada uno de ustedes ha puesto y su paso por la universidad. Si bien es cierto, este año y especialmente este semestre hemos vivido una mayor apertura de espacio y aforos mayores para la realización de actividades presenciales, durante esta pandemia, todavía no contamos con las condiciones necesarias para poder reunirnos presencialmente en la universidad. A pesar de esta situación y de la modalidad virtual que aún nos obliga en estos tiempos complejos, los invitamos a iniciar esta ceremonia y vivirla con toda la solemnidad que esta ocasión amerita y que busca reflejar el esfuerzo que tanto ustedes como su familia han hecho para estar hoy en día titulándose. Muy buenas tardes. La Universidad de Playa Ancha les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia. A todos y todas quienes a esta hora comienzan a conectarse y a seguir en línea esta ceremonia de titulación. La Universidad de Playa Ancha es una universidad pública, regional, estatal y pluricultural, con una fuerte identidad corporativa y una manifiesta vocación de servicio público, con alto sentido de responsabilidad social y clara valoración de su capital humano. Desarrolla carreras técnicas y profesionales en las áreas de educación, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, arte, salud, ingeniería y humanidades, en sus sedes ubicadas en Valparaíso y San Felipe. Desde su creación en 1948 bajo el nombre de Instituto Pedagógico de Valparaíso, la UPLA ha ido creciendo privilegiando su vocación de servicio, su sentido social y su patrimonio intangible, acumulando tradición y experiencia pedagógica. Actualmente, nuestra universidad se encuentra acreditada institucionalmente por la Comisión Nacional de Acreditación por un periodo de 5 años en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio. Universidad de Playa Ancha. Cambia, crea, construye. Nuestra casa de estudios se enorgullece de entregar al servicio de la región y del país a este selecto grupo de nuevos profesionales correspondiente a las y los titulados de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha año 2020. Saludamos a quienes nos acompañarán durante esta ceremonia. Señor Patricio Sangüesa Vivanco, rector. Señora Mirta Crobeto Matassi, prorectora. Señor Manuel Chamorro Torres, decano de la Facultad de Arte. Señora María Soledad Hochstetter Santis, secretaria general de la universidad. También saludamos a directoras, directores de departamentos disciplinarios. Sean bienvenidos además nuestros estimados titulados y tituladas y a quienes hoy les acompañan. Daremos comienzo a este acto escuchando el himno institucional de nuestra universidad. Libertad, desplegué tus altas alas.
Para poner en perspectiva la importancia de esta ceremonia, junto con saludar a las y los asistentes, se dirigirá a ustedes el rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sangüesa Vivanco. Felicitaciones a cada una y a cada uno de ustedes. Han logrado superar una gran meta en sus vidas. Han superado las exigencias que ha puesto la universidad para vuestros estudios. Y sin duda, ¿no es cierto?, que nuestro deseo más profundo es que ustedes, hoy, a partir de ahora, salgan a la sociedad, salgan a intervenir dentro de la sociedad para mejorarla, para cambiarla, para poder, ¿no es cierto?, lograr que la vida en general sea mejor, ¿ya? Y desde vuestros estudios, ¿ya?, universitarios, ustedes pueden hacer mucho. Esa es la misión que cada uno y cada una de ustedes tienen. Felicitaciones a las familias, a los seres queridos que las apoyaron, que los apoyaron en llegar a cumplir esta meta. Esta es una parte de la vida. Ustedes seguirán transitando por la vida, pero con este sello enorme que les deja nuestra universidad, que es una misión que ustedes tienen. No es por ejercer una profesión, sino que es por mejorar y cambiar, ¿no es cierto?, al mundo que los rodea. Cada uno de ustedes lleva ese sello impregnado en vuestro ADN, y eso quizás finalmente va a ser lo principal que ustedes lleven hacia los campos laborales, hacia sus especialidades, hacia sus profesiones. Que tengan mucho éxito, que sigan conectados con la universidad. La universidad es una familia y ustedes son parte de esa familia. Así es que les deseamos lo mejor y que se sientan muy realizadas y realizados en el ejercicio de las profesiones que ustedes han adquirido en nuestra casa de estudios. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sangüesa Vivanco. A continuación se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Arte, señor Manuel Chamorro Torres, quien saludará a las y los titulados junto con destacar los futuros desafíos que deberían seguir enfrentando durante su vida profesional. Buenas tardes. En primer lugar, y en nombre de los académicos y académicas de la Facultad de Arte, quiero saludarlos y saludarlas de manera muy cordial y felicitarlos y felicitarlas por el gran paso que hoy están dando. Sin duda, estos casi 2 años de pandemia han sido tiempos difíciles en nuestras vidas, tanto en lo personal como profesional. Compatibilizar todas nuestras actividades cotidianas ha sido un esfuerzo extra que hemos tenido que hacer como sociedad. Todo nuestro quehacer continuo en la virtualidad y tuvimos que aprender a vivir una nueva normalidad. Como representante de la Facultad de Arte de la UPLA, quiero destacar el esfuerzo que han hecho de mantenerse sobre esta realidad que los ha llevado a tener que formarse tras una pantalla, adquirir los conocimientos de manera virtual y dejar de compartir el día a día con sus pares, docentes, funcionarias, funcionarios de nuestra facultad. Sin embargo, y a pesar de lo difícil que ha sido, han culminado un ciclo en sus vidas que los y las ha llevado a transitar el hermoso y también difícil camino como estudiantes para transformarse en profesionales, con conocimientos, cualidades y con las mejores herramientas que como universidad le hemos podido entregar durante su etapa de formación. Hoy cierran una etapa importantísima y de manera paulatina se incorporarán al mundo laboral, un mundo laboral complejo por efectos de la pandemia mundial que vivimos. Sin embargo, creemos que las capacidades, conocimientos y formación profesional otorgada en esta universidad les permitirá destacar en sus respectivas áreas y actividades artísticas.
Para nosotros como Facultad de Arte, nos alegra y nos emociona ver cómo han crecido en lo personal, emocional y profesional. Cada año recibimos a un centenar de jóvenes con muchas ilusiones a cuestas y proyectos por concretar. Los vemos crecer, los vemos formarse y madurar a lo largo de los años. Y sin darnos cuenta, nos encontramos en estas instancias donde tenemos que despedirlos y despedirlas siendo actores o actrices, artistas visuales, diseñadores, diseñadoras, proyectistas o pedagogos y pedagogas en las áreas de música y artes plásticas. Llamo a cada una y cada uno de ustedes a que en su vida laboral sean nuestros embajadores de la enseñanza y calidad de nuestra facultad y de nuestra universidad. Son ustedes los llamados a continuar nuestro legado y a ser los representantes de la Universidad de Playa Ancha en Chile y en el mundo. Felicidades a todos. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Arte, señor Manuel Chamorro Torres. Quienes hoy se titulan, así como sus familiares, ven en esta ceremonia la coronación del esfuerzo y perseverancia que les hicieron posible alcanzar las metas propuestas al ingresar a la universidad. Se referirá al significado de esta ceremonia a nombre de todos los y las tituladas, Claudio Farías Soto, de la carrera de Pedagogía en Artes Plásticas. Estimadas autoridades, profesores, profesoras, compañeras y compañeros, amigas y amigos, egresados de la Facultad de Artes, colegas. Para mí es un gran honor el estar dando este discurso el día de hoy. Me siento honrado y agradecido de esta oportunidad, pues denota un esfuerzo que hay detrás de estos casi 5 años de estudio, en donde hoy veo los frutos desde mi lugar de trabajo. No fue fácil el llegar a ser el docente que soy y yo sé que también para mis compañeras y compañeros de la facultad tampoco lo fue. Puedo dar fe y experiencia de lo vivido durante todos estos años y sé que todas y todos pusieron y pusimos, ¿cierto?, el mayor de los esfuerzos. Quiero comenzar con una frase de Paulo Freire, la cual dice que enseñar no es transferir conocimientos, sino que es crear las condiciones para que se pueda producir el conocimiento. Desde mi materia, que es la pedagogía, me hace hoy más sentido que nunca, pues la pandemia me ha llevado y nos ha llevado, ¿cierto?, a las clases virtuales, a las clases híbridas, a no saber qué depara el futuro y cómo nosotros buscamos estrategias para poder educar, para poder enseñar de una buena manera. Y así con todas las ramas, ¿cierto?, de nuestra facultad. La gente de teatro, dibujante proyectista, licenciatura, entre otras, ¿cierto?, buscando la manera en que nuestras ramas puedan surgir en esta virtualidad. Y es que creo que los años de formación buscaron y fomentaron las personas que somos hoy. Las vicisitudes de estudiar en la Universidad de Playa Ancha hicieron que cobráramos un temple y una fuerza que ninguna otra casa de estudios tiene y que marca el sello de un estudiante de la Universidad de Playa Ancha. Hoy damos un gran paso. Hoy culminamos nuestra etapa universitaria, la cual de una u otra manera nos avienta a un futuro prometedor. Todo esfuerzo trae recompensa. Y para mí, y espero que para ustedes también, traiga detrás también una serie de cosas buenas para nuestras vidas. Creo que es importante el que hoy podamos, ¿cierto?, poner en práctica todo lo aprendido. El agradecer por haber pasado por un lugar y que hoy podamos, ¿cierto?, contar una historia diferente. Podría hablar mil recuerdos, podría hablar mil cosas de lo que viví durante mi paso por la Universidad de Playa Ancha, mi paso por la Facultad de Artes,
desde en primer año sin saber qué hacer porque no entendía los trabajos de volumen y espacio, o hasta encontrarme con profesoras bacanes como la profesora Nicole y Maricel, que abrieron mi mundo para poder hacer algo mejor. Me cambiaron el enfoque de la pedagogía y dejé de mirarlo como algo estudiante-profesor y lo comencé a mirar como un acompañamiento para que una persona pudiera crecer y para que ambos pudiéramos crecer. Finalmente, creo que estar inserto en el mundo laboral el día de hoy tiene que ver con los consejos de mis compañeras y compañeros, tiene que ver con el esfuerzo de las desveladas, de levantarnos temprano, de muchos de ustedes que vienen de Quillota, Calera y otros lugares y que hacían el esfuerzo de llegar a las clases a las 8 de la mañana, de estar aquí, de querer que todo esto que hoy finaliza, ¿cierto?, tenga, vuelvo a decir, un futuro prometedor. Finalmente, quiero desear y expresar mis sinceras felicitaciones a mis colegas, a mis compañeras y compañeros egresados. Un abrazo a cada uno de ustedes, el mayor de los éxitos, y no olvidemos que con vocación y esfuerzo todo es posible. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Claudio Farías Soto. La satisfacción de una etapa cumplida exitosamente impone a su vez el desafío de cumplir éticamente con el ejercicio de la profesión. Por tal motivo, la secretaria general de la Universidad, señora María Soledad Hostetter Santis, en su calidad de ministra de fe, tomará un juramento promesa solemne a todos y todas quienes reciben su título, para lo cual les solicitamos el favor de encender sus cámaras, encender sus micrófonos y levantar su mano derecha y decir si juro o si prometo al momento en que la secretaria general produzca una pausa para ello. Muchas gracias. Quiero reiterar la importancia y la solemnidad de este momento, que es la toma de juramento o promesa. Yo les voy a hacer una pregunta y solicito que ustedes, con micrófono encendido, puedan responder con su mano derecha levantada si juro o si prometo. ¿Juras o prometes desempeñar leal y honestamente vuestra profesión y dar lo mejor de sí en el ejercicio profesional, prestigiando vuestro propio nombre y el de nuestra universidad? Sí, juro. Sí, juro. Y prometo. Con este solemne juramento han quedado investidos e investidas como profesionales de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Felicitaciones. Agradecemos la gentileza de la secretaria general de la Universidad, señora María Soledad Hostetter Santis. Quienes hoy se titulan y lo hacen en una casa de estudios que ha defendido el patrimonio, historia y valores de la educación pública, en el entendido que es la universidad un espacio formativo al servicio de Chile y de todos sus habitantes, sin discriminaciones ni exclusiones de ningún tipo. Por eso, al ser ustedes portadores de esa tradición, sabemos que ampliarán su compromiso en el sentido de querer aportar cotidianamente en la construcción de un país más justo, equitativo y mejor para todos. La Universidad de Playa Ancha reivindica hoy su compromiso con la educación pública, con sus principios y valores centrados todos en la dignidad de las personas y en la oportunidad de poder soñar, trabajar y concretar espacios de mayor libertad, equidad e igualdad, sabiendo que, en definitiva, serán ustedes nuestros mejores y más comprometidos embajadores. Vivan con alegría y optimismo esta responsabilidad. Hemos llegado al momento más importante de esta ceremonia, reconociendo con vuestros nombres a ustedes, nuestros nuevos profesionales. Carrera de teatro, licenciatura en artes escénicas. María Yasudeva Carreño Caro,
Diego Ignacio Cortés López, Javiera Luna Jara Albornoz, Rocío Patricia Parra González, Solange Abigail Refernaú Cáceres, Daniela Alejandra Tolosa Palma, Bárbara Paz Valdés Collao, Gonzalo Andrés Zúñiga Nilsson. Carrera de dibujante proyectista: Solange Esther Acosta Gutiérrez, Catalina Constanza Álvarez Lascano, Bárbara Paz Cortés Villalobos, Marcelo Ignacio Gil Bernal, Bienska Judith Moragues Arenas, Marcelo Alejandro Opaso Cueto, Gabriela Fernanda Rodríguez Rodríguez, Daniel Scott Beas Muñoz, Cristóbal José Vega Martínez, Nicole Alejandra Vera San Martín, José Alonso Yáñez Muñoz. Carrera de diseño gráfico, licenciatura en diseño gráfico: Paulina Fernanda Aravena Monsalves, Catalina Belén Cabello Contreras, Camilo Carrasco Tapia, Scarlett Constanza Justin Geria Ortiz, Vania Andrea López Zamora, Eric Sebastián Maldonado Caballería, Sofía Alejandra Moraga Becerra, Constanza Marlén Riquelme Velázquez, Diego Andrés Salas Yuyu Maya, Adrián Ariel Tapia Donoso, Marcelo Alexis Tirado Flores, Pablo Torres Amigo, Verónica Catalina Andrea Belis Moraga, Carl Kevin Kevor Llévenes Morales. Carrera de licenciatura en arte: Yasmín Alexandra Aguirre Enríquez, José Jorge David Aravena Cataldo, Fernanda Sofía Arellano Vera, Audrey Susana Bailey Román, Felipe José Becerra Fuentes, Matías Cabeza Gainza, Daniela Valentina Campos Álvarez, Macarena Ornella Cela Garrido, Rodrigo Pablo Correa Fernández, Dalibor Sicos Curte Palma, Yacira del Carmen Mancilla Cabero, Jorge Eduardo Martín Araya, Nicole de Los Ángeles Mena Insami, Macarena José Monardes Comte, Vladimir Morgado Merchán, Ignacio Alejandro Quesada Soto, Jimena Elizabeth Rojas Salazar, Elisa Guacolda Sánchez Silva, Pedro Iván Sepúlveda Cepeda, Talía Wolf Freisnars. Carrera de Pedagogía en Artes Plásticas, Licenciatura en Educación: Fiorella Rafaela Alejandra Arias Torreblanca, Darinka Milena Bravo Canavés, Marieta Isidora Cortés Pacheco, Camila Fernanda Cortés Montoya, Claudio Andrés Farías Soto, Catalina Noemí América Jorquera Jorquera, Javiera Paulina Ocarranza López y Geraldine Camila Robledo Carrizo. En este momento haremos una pausa. La música ha querido estar presente en esta importante ceremonia.
A continuación, presentamos a dos destacados representantes de la carrera de Pedagogía en Educación Musical de la Facultad de Arte. Nos referimos al profesor José Godoy Valenzuela, junto a la estudiante Carla Cáceres Crino, interpretando la canción Puedes Llegar de Gloria Estefan. Agradecemos la interpretación del profesor José Godoy Valenzuela y de Carla Cáceres Crino. Carrera de Pedagogía en Educación Musical, Licenciatura en Educación. Pablo Ignacio Aguayo Romero, Matías Benjamín Alarcón Pérez, Nicole Alejandra Borges Herrera, Emerson Ricardo Bustos Díaz, Gianina Elizabeth Cáceres Kimmer, Luis Esteban Carrasco Pulgar, Fresia Esther Casas Mancilla, Lucas Manuel Castillo Maturana, Carmen Gloria Castillo Tapia, Pablo Cristóbal Díaz Muñoz, Ivo Andrés Espinosa Maldonado, Ewan Alexander Foster Varas, Grisette
Paz Galleguillos Rojas, Luz Daniel, Luis Daniel Gálvez Valenzuela, Juan Pablo Garrido Riveros, Daniel Stevens James Gasquen Fuentes, Raúl Daniel Gutiérrez González, Diana Estefaní Ibarra Gallardo, Valentina Alejandra Letelier Polanco, Matías Aarón Leighton Yáñez, Débora Elizabeth López Gutiérrez, Max Jordan Edesio Martín Martínez Inostroza, Ignacio Javier Mena Hurtado, Matías Eduardo Mendoza Martínez, Christopher Javier Morales Castillo, Ivo Iván Navarro Jorquera, Carolina Alejandra Ana Esther Núñez Camos, Matías José Pacheco Palma, Rodrigo Andrés Quinteros Toro, Sebastián Roque Rodríguez Tocnia, Simón Humberto Rojas Sepúlveda, Valeria Paz Rubio Herrera, Billy Dennis Alexander Rupailaf Quesada, Marcos Yacer Seura Cerda, Camila de Nazaret Sumaret Díaz, Esteban David Torres Noguera, Catalina Paz Trunzi Mancilla, Elizabeth Fabiola Vidal Araya, Luis Esteban Vidal Barahona. Carrera de Pedagogía en Educación Tecnológica, Licenciatura en Educación. Valentina de Montserrat Cardemil Pérez y Andrea Gisela Mondaca Figueroa. Hoy, ya como titulados y tituladas de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, los invito a tener siempre presente que el desarrollo de la labor profesional es una de las tareas humanas más nobles. No olviden que la misión de cada uno y de cada una de ustedes es contribuir siempre al desarrollo del país desde el compromiso social, aplicando con ello el sello transformador de la universidad, donde sea que se desenvuelvan como profesionales. Hoy han culminado una etapa. Siéntanse orgullosos, siéntanse orgullosas. Que la formación que han alcanzado les permita conseguir sus sueños y realizarse desde la generosidad y la construcción de una sociedad más justa. Y recuerden que siempre esta universidad, la Universidad de Playa Ancha, será su casa. Muchas felicidades. Antes de concluir esta ceremonia, y como parte de nuestra red de ex estudiantes, las y los invitamos a ver el siguiente video de la Unidad de Coordinación Institucional de Seguimiento de Egresados y Titulados. La Unidad de Coordinación Institucional de Seguimiento de Egresados de la Universidad de Playa Ancha resguarda, enriquece y proyecta la relación profesional y emotiva que la universidad sostiene con miles de profesionales que se desempeñan tanto en Chile como en el resto del mundo, aportando una visión ética y transformadora que aspira a la construcción de un mejor mundo para todos y todas. Esta unidad acompaña las carreras y programas de pregrado, posgrado y técnicas. Entre sus objetivos más relevantes están fortalecer el seguimiento y relación con los y las egresadas, favorecer y apoyar los procesos de aseguramiento de la calidad en la formación, apoyar la inserción laboral de los egresados, realizar programas formativos de diversa índole. Los egresados y egresadas UPLA son aquellos profesionales que aprobaron todas las actividades curriculares que conforman el plan de estudio de sus respectivas carreras, incluidas las prácticas profesionales y sus trabajos de titulación, si así correspondiera.
Tú puedes ser parte de la comunidad de egresados UPLA y así acceder a los beneficios existentes y que pueden ser actividades de extensión, vínculo con la universidad, reconocimiento al egresado sello y trabajo con emprendedores UPLA. La UPLA determina la vida de quienes nos hemos formado en sus aulas y su unidad de coordinación institucional de seguimiento de egresados se presenta como la mejor instancia para potenciar los saberes, talentos y capacidades de miles de hombres y mujeres que aportan a un país y mundo mejor. Finalmente, y para aquellos titulados y tituladas que ingresaron tarde o tuvieron problemas de conexión o bien no pudieron estar presentes, les informamos que esta ceremonia será subida en los próximos días al canal oficial de YouTube de nuestra institución. De esta manera, concluimos esta solemne ceremonia agradeciendo cordialmente su conexión y deseando pleno éxito a estas nuevas generaciones de profesionales de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta siempre.